Desde Valencia, María Jesús, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues quería hablar sobre el tema de las niñas del café, de Miriam, que era mi nieta, que hace 24 años, el día 13 de noviembre, hizo 24 años, como yo, que la mataron. María Jesús, perdone, ¿habla usted de Miriam, Toñi y Desiree? Sí, del Miriam conocido como crimen de Alcácer. Sí, sí. Miriam era su nieta. Miriam era mi nieta. Fernando García era mi hijo mayor, el que siempre estaba en la televisión y hasta luchando toda la vida para saber quién mató a su hija. Pero hasta la hora, hasta el día de hoy, no sabemos nada. Todo lo que han dicho es rollo y mentira. Todo. Los criminales están en la calle. Y esa era mi primera nieta. Tengo 6 hijos, 15 nietos y 7 bisnietos. Pero a nosotros nos destruyó. Medio corazón se fue con ella. Y otro medio se me ha ido con mi marido, que se me ha muerto hace poco. Y María Jesús, perdóneme, pero me he quedado muy impresionada al decirlo, porque es cierto que todos tenemos en la mente... No se olvida este caso conmocionó a España entera durante España muchos entera, años y además sigue, y sigue. Sí, saliendo en el Twitter y en todos sitios, ¿sabes? Siempre se coge el Twitter y hasta esta fecha están recordándola. Bien. Y nosotros, pues fíjense, sí. Toda la familia, la primera nieta nacía el mismo día que yo y a la misma hora casi. Y mi primera nieta, todos solteros, y ella era la primera nieta, estábamos todos con ella. Era una niña buenísima. Era una fuerza de seguir, de buena y de guapa y de todo. Y las niñas eran guapísimas las tres. Y eran muy buenas chicas las tres, la pobrecita mía. María Jesús, han pasado muchos años, pero siguen... sin saber nada, como dice usted. Sí, medio corazón se me fue con ella y el otro medio se me ha ido con mi marido. Ya. Y también se me ha muerto hace poco. Lo siento, María Jesús. María Jesús, su hijo Fernando, lo hemos visto, lo hemos conocido, claro, a través de los medios de comunicación. Mi hijo parece un fantasma. Mi hijo parece un viejo. Un viejo parece de los años que se han hecho encima. Y tiene a su hija en la mente constantemente. Él rehizo su vida, se casó con una chica que es buenísima, uh-huh. Y tiene una niña que tiene 14 años ya, y le ha quitado mucho de la cabeza, pero su niña, esa no se le quita de la cabeza nunca. Siempre la tiene. María Jesús, es que se volcó totalmente, Fernando. Hoy, Fernando, ya le dice usted que parece, esta semana pasada está aquí para felicitarme. Y su hija siempre la tiene presente, siempre, toda la familia. Y cuando llega estos días, más todavía, porque nos reunimos toda la familia, siempre toda la familia, y ella era como la mayor, pues toda la familia y hablaba con sus tíos, con su padre, era una belleza, una niña preciosa y buenísima. Así que esa es la pena que tenemos todos. Estamos toda la familia destrozada. Claro, y además... Media vida con ella y la otra media se me ha ido con mi marido. Es que además, claro, coinciden las fechas, ¿verdad, María Jesús? Porque las niñas desaparecieron en noviembre y aparecieron precisamente en el mes de enero. Sí, el día 23. Aparecieron cuando mi hijo estaba en Londres. Lo hicieron todo muy bien eso. A lo de la UCO, aunque estaban aquí buscando a las niñas, ese mismo día lo cambiaron a Madrid. Y vinieron otros que no sabían nada del caso. Hicieron todo estupendamente cuando mi hijo no estaba. Y los de la UCO, que son los que estaban pendientes del caso, lo trasladaron a Madrid ese mismo día. Y ese mismo día aparecieron las niñas muertas. ¿Sabe usted? María Jesús, cuando dice que lo hicieron muy bien, ¿a quién se refiere? Pues a las autoridades, ¿quién va a ser? A los que verdaderamente sabían quién eran. Porque la Guardia Civil de Jerez, muchos se portaron muy bien con nosotros, muchos.
rodaron con mi hijo por los montes y por todos sitios, pero hay algunos que no se portaron muy bien. Y nos han hecho creer una cosa que no es, que todo el mundo lo sabe que no es. Que no son los... En las autopsias, en todas las cosas se han equivocado, pero que eran esos, fatal, todo, todo. Frontera fue el que sacó en las cosas en claro, y no lo dejaban hacer la autopsia ni nada a él. Los forenses de aquí no lo dejaban entrar. Decía que estaba haciendo la autopsia muy minuciosamente y que se y que eso no era lo acordado. Decían los forenses de aquí. Y es el que ha sacado muchas cosas. Sacó 8 pelos de pubis, en el pubis de las niñas, de 8 personas distintas. Y eso, pues no lo han llevado a analizar ni nada. Y sin embargo, ni de Ricard ni de Anglés había nada. Esos fueron los peones. María Jesús, los ¿cree peones. Usted que ellos fueron cabeza de turco, que pagaron por algo que no habían hecho? Exactamente. Ellos han trabajado ahí, pero no fueron los que mataron a las niñas. ¿Su hijo cree esto mismo? ¿Fernando tiene esta teoría como usted? Claro, por eso se ha movido tanto, porque sabía que eso no era como decían ellos, con el juicio y con todo. Y lo único que le ha acarreado fue a sentarlo en el banquillo de los acusados, sentarlo y lo han sentenciado como si fuera un criminal, como si él fuera el que había matado a la hija. Y las multas que le han echado no porque decía que no estaba conforme con lo que estaban diciendo. Le faltaba una mano, le faltaban todos los dientes, estaba destrozadita. Y eso no lo hace un delincuente habitual como eran estos. ¿Sabe usted lo que le digo? Sí. Y Frontera pues, ha visto muchas cosas y lo ha dicho claramente, está dicho claramente. Y lo sigue diciendo. María Jesús, su hijo incluso fue condenado. Sí. Porque le dijo al fiscal que no estaba haciendo las cosas bien, que ya era muy mayor y que no estaba haciendo las cosas bien. Y dice, es una ofensa para él. Y que la familia ni la hablaba, ni los amigos cuando lo veían venir, pues dice, van por otra acera. Y si usted me ha hecho a mí la vida imposible, yo a usted se la voy a hacer también. Así que eran echados de multas, querían meterlo en la cárcel, pero como sabe que España se hubiera volcado, porque estaba todo el mundo con él. Sí, sí. Pues no se atrevieron a eso. Nada más que a perjudicarlo en echarle multas y está trabajando para ellos. Está trabajando para pagar multas. Y la indemnización que le han dado a la familia, a mi hijo no se lo han dado. Se han dado a la familia, a los otros dos padres, pero a mi hijo no. ¿Usted cree que ayer está eso? A pagar multas, sí. Por hablar, por decirle a los forenses que te habían hecho las cosas bien y que, en fin, eso. Son los que las cosas no lo habían hecho bien y eso era una ofensa para ellos. Es tan duro hablar de este tema, María Jesús, porque es verdad que todos lo tenemos, como decía usted, en la cabeza y que además, claro, hablar de unas niñas tan pequeñas es horroroso. Horroroso. No sabe usted lo que hemos pasado, lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Y eso la miran todos los días la nombramos. Y ya no nos juntamos como nos juntábamos antes toda la familia. Ya desde entonces ya no nos juntamos porque tenemos recuerdos de ella y tengo vídeos y tengo cosas de esa última Navidad que estuvo con nosotros, bailando con su padre, con sus tíos, con sus primos y tengo todo el vídeo que parece que Dios me estaba diciendo grábala, que no la ve más. Parece que yo estaba grabándola. Y parece que Dios me estaba diciendo, grábala, que ya no la ves más. Porque a poco tiempo Dios me lo mataron. Los cuantos días me lo mataron. Desapareció, que era una preciosidad. Y ya no la vimos más.
Y su madre se murió de pena. Su madre se murió de pena con 45 años. Cogí una tristeza que no podía con ella y se murió. Se murió con 45 años. 45 años. Tiempo después del asesinato de Miriam. Sí, sí. Y ella algunas veces venía a casa y contábamos cosas y eso, y ella se reía porque era una mujer muy alegre y tenía esa risa escandalosa. Y algunas veces se reía y después empezaba a llorar. Decía, yo no tengo derecho a reírme, ¿cómo me río yo? ¿Cómo me río yo? Pobre. Y eso. Y después la pérdida de mi marido, que hemos estado. Yo tenía 12 años y 16. Y toda la vida juntos, toda la vida juntos. Y ha muerto de Alzheimer. Menos mal que ha sido poco tiempo porque fue horroroso, fue perdiendo sí. la memoria. No nos conocía nadie. Y mire, ha sido un trauma para nosotros también. Tenemos lo de la niña y lo del padre. Y siempre estaba con nosotros, un hombre muy inteligente y muy simpático, porque eso, nosotros somos sevillanos. Sí. Nosotros somos de Sevilla. Y vivimos aquí en Valencia hace 65 años. Mm. Toda la vida aquí en Valencia. Nos vinimos nosotros dos chiquillos aquí a Valencia y aquí he tenido todos mis hijos, menos a Fernando y a dos me traje pequeñitos. Que nacieron en Sevilla, ¿no? Y los demás todo aquí. Y esa es la pena que tenemos todos. Todos. Y mi marido, pues fíjese la compañía que me hacía. Claro. Desde los 16 años que le conocí. Y yo 12. Dos chiquillos. Nos vimos en la Semana Santa de Sevilla. Nos conocimos en la Semana Santa de Sevilla. Viendo la Esperanza de Triana que iba de recorrida ya de la madrugada. Y nos vimos y ya desde ese día ya no nos hemos separado. Uh-huh. Mi familia no quería que tuviera novio porque éramos jóvenes y eso, pero nosotros nos veíamos, aunque no quisiera la familia, nosotros nos veíamos. Y hasta los 84 años que ha muerto, de Alzheimer. De Alzheimer, que no se acordaba de nada. Claro. Un hombre tan inteligente y tan válido que hacía. Ha sido campeón de ajedrez de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de aquí, de Valencia. Era un hombre inteligentísimo. Y lo tenemos todo en la memoria. La niña y mi marido. Claro, claro. Y sí le digo que de aquí no salgo. Desde que ha muerto, que ahora va a ser 2 años. Ahora para febrero. Y se me ha ido la vida. Se me ha ido la vida. Claro, porque también se ha quedado sola María Jesús. Sí, porque yo, mis hijos vienen y mamá y aquí no me dejan, no, ellos no me dejan. Pero yo estoy cuanto más gente tengo a mi alrededor, más me acuerdo de y me encuentro sola. Llena de gente y me encuentro sola. Claro. Porque es que siempre lo tenía detrás mía, siempre junto, desde que se jubiló. Claro, y seguramente María Jesús ha sido también su gran apoyo, ¿no? Después de... De este mazazo que les dio la vida con lo de Miriam. Él me dio la vida. Claro. Él no me dejaba que pensar. No piense en eso, María, no piense. Tú te crees que yo lo siento igual que tú, igual que tus hijos y todo, pero no te pongas así, mujer. Come. Y me quedé que pesaba menos de 50 kilos. Y él siempre estaba detrás mía quitándome todas las penas, siempre. Y empezó con el Alzheimer a perder la memoria. Y en nada de tiempo se me ha ido, en nada de tiempo. Ya se puso agresivo, se puso que no conocía a nadie, venían los hijos a verlo, y me decía, ¿este quién es? Ya. ¿Este quién es? Los hijos se ponían a llorar. Es que el Alzheimer es una enfermedad muy dura. Muy cruel. Muy cruel, no soy nada muy cruel. Y eso es lo que me pasa, que cuando termino de comer, allá a las 3 que ya se va mi hija come aquí conmigo para que no esté sola. Y ya se va ella a su casa porque no está todo el día conmigo. Toda la mañana conmigo y después yo friego y eso y ya dejo la cocina limpia, me voy arriba y ya de ahí no me saca nadie hasta por la mañana. Y a la calle no salgo para nada. No tengo ganas de nada. Y mis hijos el domingo te vienen a comer y vienen por mí.
y que me sacan, y pero no, yo no. No sentí la, entre la cabeza para ir a Lidia fotos, fíjense. Tengo toda la casa llena de fotos de ella. Toda la casa llena de fotos de ella. De Miriam. Sí, de mi marido. Tengo lo, todo. Mi dormitorio lo tengo que todo lleno de fotos de los dos. Y esa es mi vida. Esa es mi vida, triste. Ni duermo. Solo, por, todas las noches las escucho a ustedes. Todas las noches. Sí. Y ya cuando ya me digan ustedes de eso, pues allá a las 6 de la mañana cuando termina en todo y eso y empieza el larguero otra vez, es cuando me duermo. Es cuando me duermo una sola. Un ratito por la mañana. Un ratito. Y así estoy. Una alma entera. Así que esa es mi vida. Es que esto es muy difícil de superar. Y claro, es como lo que decía de su hijo Fernando. Claro que... cuando lo veo me da una lástima, me da una pena de verlo. Claro. Porque es que le han echado 20 años encima, claro. 20 años encima. Y siempre, esta semana han venido a, él ha venido, o sea, sí. La semana anterior vino con la mujer y con la niña, que ya que es preciosa también, y hasta ha sido una mujercita. Claro. Y bueno, mamá, me voy. A ver, adiós, hijo. Y tardaba en abrir la puerta y todo, y tardaba en cerrar. Y yo digo, este chiquillo no, se me cerró, no ha cerrado la puerta. Y bajé despacito y me lo encuentro, porque yo en la entrada tengo todas las fotos de mi nieta también. Sí. Todas las fotos llenas de fotografías de mi nieta. Y me lo veo con las fotos en la mano. Y la mujer que estaba, tenía el coche en marcha, le dice, Fernando, ¿pero qué? Dice, mira mi niña, qué guapa era, mira mi niña. Fernando, hijo, siempre está con lo mismo. Pues, va, ¿qué va a hacer? Vamos, Fernando, va, deja la foto ya. Va, vámonos. Y siempre es así. Y la hija que tiene ahora, sí. Le dice, mamá, papá, ¿por qué está tan triste? Cuando se sienta en el sofá que viene a comer, se sienta en el sofá con su niña y enfrente tiene la hija, una foto grande de la hija, y dice, papá, mamá, papá está muy triste, porque mira a la teta y llora. Claro. Así que esa es la vida de... María Jesús, y Fernando ha seguido investigando, ha parado de investigar, ¿qué es lo que está haciendo? Él ahora ya lo dejando. Lo ha ido dejando. Por favor, deja esto ya. Desde que te va a volver loco. Y ya la mujer que tiene ahora le dijo, Fernando, tiene que cambiar de vida y dejar eso, que él no deja de investigar y eso, pero... Es que llevaba 20 años, María Jesús, tratando de hacer una investigación paralela, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Se lleva muchísimos años. Viajando por aquí y por allá y eso. Y no sacan nada claro, pero él lo sabe todo, él lo sabe y lo sabemos todo y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que tiene dos dedos de frente, sabe que eso no ha sido como han dicho ellos. Lo han tapado todo, muy bien tapado. Pero como mi hijo no se callaba y se lo decía a ellos en toda la cara, pues decían que era una calumnia lo que estaba hablando sobre ello y que, en fin, que todo han sido multas y querían meterlo hasta en la cárcel. Pero claro, como sabían que si lo meten en la cárcel, España se hubiera estado encima todo, porque todo el mundo estaba con él, todo el mundo. Sí, desde luego que España entera se volcó, se hicieron programas especiales, era un tema absolutamente recurrente en la época. Es que toda España y el extranjero, ¿eh? Sí. Y de extranjero, porque tiene de tarjeta de Francia, de su hijo Argentina, recibía Alemania, mucho apoyo. De todas partes tiene tarjeta. Todos los años le mandan tarjeta de por ahí del extranjero, porque se la ha corrido todo. Hubiera ido hasta China a buscar a hija. Claro. Hasta China, claro. Hubiera ido. Es que además, no. Claro, es que fueron tantas las barbaridades que se hablaron, que se dijeron, todo lo que salió a la luz, todo lo que se habló, que claro, de repente ya no es solo el dolor en la intimidad, sino que es el dolor colocado ahí, ¿no?, en la plaza pública. Sí, sí.
todo el mundo estaba pendiente de eso. Y está ahí, está, que no lo olvide nadie, no lo olvide nadie. No sé por qué yo, como tengo en el móvil ese, yo, eso es mi distracción, el Facebook, el sí. Y todas esas cosas, y no paran de decir cosas y de recordarla y de poner cosas y hasta el día 13 le mandaron cosas recordándola y todo. Digo, mire cómo no lo olvidan, no paran, todo el mundo no paran. No, es que saben, claro. Y sabe todo el mundo que lo que pasó, lo que dijeron las autoridades, el juzgado, el señor, bueno, no quiero nombrar a nadie, que era todo un rollo para tapar a los que fueron, que eran muy muy poderosos, porque las lesiones que tienen las niñas no lo hacen dos delincuentes de mala muerte que eran ellos. ¿Cree usted que era algo preparado y pensado? Todo preparado, todo. Y las niñas no murieron el mismo día, la tuvieron, según Fronteras, estuvo viva lo menos un mes, estuvieron viva. Hicieron con ella lo que lo decían, lo hagan más. Torturarla, mire, lo más horroroso es que se le puede hacer una persona. Palos por el ano, por sus partes, bueno, qué horror, todos los dientes, sí, no, a mi nieta le faltaba todos los dientes. Qué horror, y la, no vamos a entrar en mano, detalles porque mano, están decía, ¿dónde está la mano de mi hija? Y decían los forenses, eso que se han comido los ratones. O sea, que Tutankamón, los años que hace que murió, estaba el esqueleto entero, y mi nieta en 75 días que faltó, le faltaba la mano, que se la habían comido los ratones. Y los dientes ni aparecieron en ninguna parte, ni en el sitio de la romana, que dice que allí le hicieron todas las cosas, ni una gota de sangre. Allí todos los expertos mirándola, y allí no había ni una gota de sangre. Y tuvo doble enterramiento. El pelo completamente caído, las cabezas separadas. Qué horror. ¿Usted cree que en 75 días puede hacer esa forma de putrefacción? No puede ser. ¿Y las manos qué? ¿Dónde estaban las manos? ¿Dónde estaban los dientes? María Jesús, ¿y entre las familias tuvieron contacto? Dos sí. Una, la otra no, la otra aceptaba todo lo que decían los expertos, las autoridades. Sí, autoridades. Esa lo aceptaba todo, esa no quería nada más que cogió el dinero y muy a gusto. Y la otra igual, se separó y ya, adiós Fernando. Y a él no le dieron ni un céntimo, nada más que multa. ¿Que sigue pagando a día de hoy? Sí, sigue pagando. Se lo hicieron porque fueron las multas tan elevadas que se dijo, yo no tengo ese dinero, ¿yo cómo voy a pagar eso? Dice, pues le damos la opción de pagarlo todos los meses, no sé qué cantidad está pagando, todos los meses. Claro. Así que fíjese, le matan a la hija y encima trabajando, que se levanta a las 5 de la mañana. Qué horror. Porque, no, claro, no quiere tener mucho operario porque no, la vida sabe usted cómo está ahora. Y lo hace todo, él lo hace, reparte, hace las cosas, porque ha trabajado siempre en las corcionerías, haciendo corcionerías con sus hermanos, que era una fábrica que tenían entre todos los hermanos. Sí. Y él ya, claro, mis hijos le daban el sueldo, no te preocupes que tú a ver lo que averigua y a ver lo que podemos sacar. Claro, no, si es que no podrían ni trabajar, María Jesús, claro. ¿Cómo iba a poder ahora, trabajar? Pues, tiene, ya lleva, pues desde que conoció a estas hijas, que ya se lo quitamos de la cabeza, Fernando, por favor, hijo, que te va a volver loco, que te va a... Y está que algunas veces está ausente, está yo, Fernando. Claro. Y mire, es un fantasma. María Jesús, hay muchos oyentes que están hablando, escribiendo mientras nosotras estamos hablando. Y hay algunos de ellos que recuerdan que tuvo que ser especialmente duro lo que hablábamos antes para las familias, porque
se dio en ocasiones un tratamiento sensacionalista a este asunto, a este crimen, y al final fue bochornoso también para las propias familias, ¿verdad, María Jesús? Sí. Porque hay cosas Sí. que no se deberían haber contado, quizás por intimidad, por respeto. Sí. Pero los periodistas hicieron bien porque le ayudaron muchísimo. Le ayudaron a su hijo. Y otro iban a favor del gobierno. Otro hablaban mal a favor de, porque eran adictos a claro, para que no les pasara nada, era muy de eso que se cambian las cerquitas. Pero otros le ayudaron muchísimo y hasta la Guardia Civil hubo algunos que le dijo: Fernando, averigua que esto hay gatos encerrados. Sí. Guardias civiles se lo han dicho personalmente a mi hijo. Que también desconfiaban de la versión oficial. Exactamente. Mucho. No uno ni dos, sino mucho. Se lo dijeron: Fernando, aquí hay gatos encerrados. Que esto no es... ¿Usted se cree que se puede tirar un hombre cuando fueron a detener a Anglés? Sí. Dice que se había tirado de una ventana de un quinto piso. Que se tiró por la ventana desde un quinto piso y salió como si no le hubiera pasado nada. Usted ve que estaba lleno todo de policía, se iba... Eso es verídico, eso es creíble. Eso es creíble, pues lo mataron antes que a ella, a que no hablaba. Así que Antonio Anglés está muerto, antes que las niñas. Qué horror, María Jesús, es horroroso. Y el otro, pues, como también ha estado en el caso también, ha pagado, no porque por haberla matado, porque ellos no tuvieron acceso a matarla. Ellos la presentaron a los señores. Ellos la llevaron a los señores, estos pudientes que hay. Eso es lo que llegó a investigar Fernando, María Jesús. Exactamente. Y lo sabe todo el mundo que es así. Es verdad que lo que dice usted, que no hay más que poner el nombre en Google, no hay más que poner crimen de Alcácer para encontrar diferentes horrores escritos sobre este tema, desde la versión oficial hasta muchas otras versiones que aparecen más o menos estrambóticas, es verdad, María Jesús. Sí, muchas cosas. Aparecen que muchas no, cosas aquí mucha. En Internet. Yo leo mucho eso y lo vuelvo y así tengo la cabeza que entre la niña que no se me da de la cabeza. Claro, que a lo mejor tiene razón la mujer de Fernando y es mejor parar esto y ya está. Pero claro, la naturaleza del ser humano hace que quiera saber. De vida. Esto no puede ser, claro. No puede ser, Fernando. Hay que coger una norma y dejarte ya de eso, porque ya tu hija no te la van a devolver. Ya. Y no vas a ver nunca verdaderamente los canallas que fueron los que mataron a tu hija. Así que a trabajar y claro, porque eso nunca lo la versión no oficial nunca la ha podido llegar a saber a ciencia cierta. Ni y la versión oficial, María Jesús, nunca se la creyó Fernando. No, ni Fernando ni nadie. Personas que tengan conocimiento no se creen lo que han dicho ellos. Las cosas que tienen las niñas no las hacen dos desgraciados de... Ya. María Jesús, se habla incluso de un libro que fue escrito y que no se dejó publicar. No. Pero él lo sigue vendiendo en Internet. Juan Ignacio Blanco lo sigue vendiendo en Internet. Sí. Yo lo tengo. Claro. Y toda la familia. María Jesús, tenemos. Y claro, no sé, parece una contradicción, pero ¿no es más doloroso leer tanto como lee usted? Es doloroso, pero... No lo puede evitar. No puedo evitarlo. No puedo. Entre una cosa y otra, y los recuerdos de mi marido... Ya. Pues no. Estoy que... Mire, como si estuviera de clausura, igual. Claro. Hace 2 años que falleció su marido. Ahora día 22, el 28 de febrero, ahora 2 años. Pero para mí también fue ayer. Siempre lo tenía detrás.
era, me quería con locura y yo estábamos los dos enamorados, pero desde que yo 12 años y yo 16. Claro. Desde que eran niños, estuvieron juntos, claro. Desde niño. Y siempre detrás mía, siempre no me dejaba vivir, siempre estaba fregando y abrazándome. Uh-huh. Y si estaba haciendo algo de fritura, que te va a quemar, vete para allá, hombre, un poco, que te vas a quemar. Uh-huh. Que no, me abrazaba y siempre estaba detrás mía. Siempre juntos los dos, siempre juntos. Así que tengo el corazón que no tengo vida, no ya, tengo vida. Ya, María Jesús, claro, es normal. No tengo vida. Y apenas duerme, como decía, ¿verdad? Que no duermo, no duermo. Me mandan diazepam ese. Sí. Y me tomo un diazepam y como si me tomara nada. No duermo, no puedo. Ya lo digo a ustedes todas las noches, lo escucho a ustedes todas las noches, me gusta, escucho el programa. Pero de toda la vida, desde que empezó, me ha gustado siempre este programa, pero antes me dormía y eso, pero claro. Ahora, como no puedo dormir, pues María Jesús, lo escucho desde que empieza hasta que termina. Lo único que le podemos ofrecer nosotros es que nos llame cuando quiera y darle las gracias de verdad por haber llamado, por haber dicho también quién era y... Pues, y por haber traído aquí otra vez esta historia, porque es verdad que hay cosas de las que no debemos olvidarnos nunca. No, no se olvidará mientras existan las personas. Además, niños que eran niños. Sí. Pues en esa época, los siguen y preguntan. Y los compañeros de la universidad de mi nieto. Sí. Lo saben todo. Claro. Lo saben todo por medio de la de los de eso, ¿cómo se llama eso? De internet y de lo otro. Uh-huh. Ellos lo saben todo y lo comentan entre ellos y en fin, que o sea que a la juventud de que eran pequeñitos, que apenas se acuerdan de eso, sí. lo tienen presente, como porque a mí me preguntan cosas. Y el libro que yo tengo muchas veces, me lo piden. Ya. ¿Me quiere usted dejar el libro, María? Digo, sí, pero por Dios no me lo pierda. No me lo pierda. Y se los dejo para que lo lean. Y lo dicen, qué atrocidades. Y cuántas mentiras, cuántas atrocidades hay ahí. Cuántas cosas. Eso, sí. Eso. María Jesús, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y lo dicho, cuando quiera llámenos. Gracias, muchas gracias. Gracias, María Jesús, de verdad. Buenas noches. Buenas noches.